En herencia cultural, veremos un hecho de trascendencia como es la acción de Rigoberto López Pérez el 21 de septiembre de 1856. Entendida por algunos como una acción individual, la acción de Rigoberto no puede situarse de otra manera si no se entiende ese contexto histórico en que se dio. De una generación huérfana de elección política desde el asesinato de Sandino, tomó la decisión de actuar en nombre del pueblo. ¿Cuál era la situación? En lo económico, se presentaba una especie de bonanza, aunque ésta beneficiaba principalmente a una minoría terrateniente y a la burguesía agroindustrial, en deterioro de las grandes mayorías, como el caso del campesinado, desplazado de sus parcelas en beneficio del cultivo del algodón. En el plano político había una especie de frustración en un espacio carente de libertades públicas, con una oposición tradicional lista para pactar con el dictador para obtener espacios de poder. Una escasa organización de los sectores laborales, fuertemente reprimido tanto por la clase patronal como por el aparato represivo del Estado somocista. Si examinamos los hechos, el dictador había logrado salir en distintos momentos de situaciones difíciles y dio la idea de ser invulnerable a distintas acciones de los opositores, acciones políticas, acciones militares. Hacia la década de los 50 se vino desarrollando un sector juvenil en los mismos partidos políticos, un sector juvenil combativo que vino rechazando los métodos de lucha tradicionales. Esta generación provenía de los sectores medios de la sociedad e incluso de las clases populares. En esta última se inscribió el surgimiento de Rigoberto López Pérez, un joven leonés de raíces proletarias, nacido en el año 1929 en el hogar de doña Soledad López y don Francisco Pérez. Había aprendido el oficio de sastre, estudiado taquimecanografía, pero además incursionaba en la música y la poesía. Allá por 1951, en busca de mejores condiciones, se fue a El Salvador. Aquí en la capital de este país, siempre vivió informado de la situación política del país y vivía conectado con elementos del exilio. Después de la acción de 1954, él se conectó con este sector. En los círculos de este sector se vino meditando la idea del tiranicidio, ejecutar a Somoza, pero que esto sería mejor realizado por un pequeño grupo y, de ser posible, por un solo individuo, para que no pasara lo que pasó en el 54. En estas circunstancias es que Rigoberto se entrevistó primero con el teniente Guillermo Marenco, quien lo llevó donde era el capitán Adolfo Alfaro, participante en abril, pero además hermano de una de las víctimas. Rigoberto, quien había meditado sobre la situación de su patria, cuando estableció contacto con Alfaro, le dijo que era el hombre que podía ejecutar al tirano. Según relato del mismo Alfaro, esto sucedió a inicios de 1956. Hablaron durante largo rato ese mismo día y comprobó la decisión de Rigoberto de ejecutar la acción. Le advirtió que él era difícil que saliera vivo del atentado. Rigoberto insistió que estaba dispuesto a dar su vida, si era necesario, para liberar a Nicaragua del tirano. En los días subsiguientes se procedió al entrenamiento, primero con una escuadra entre 45, y luego, en un encuentro con Guillermo Duarte, encontraron un revólver de 5 tiros. Entonces procedieron a hacerlo con esa arma, dado que era más fácil esconderla. Después de los entrenamientos, a lo largo del 56, hubo todo un proceso organizativo en que se contactó con Luis Castro, principalmente. Y este, a su vez, contactó con otros miembros del equipo y colaboradores para obtener recursos económicos y también mantener contacto con el exilio, principalmente en El Salvador. Alfaro aseguró a Edwin que él estaba haciendo contacto con militares de confianza que estaban en desacuerdo con la dictadura, para que tomaran las riendas del poder una vez realizada la ejecución del tirano. Es decir, que había una segunda parte, que sería un golpe de Estado. Pero veamos cómo se puso en práctica el plan de Rigoberto y sus compañeros. En la medida que se vinieron estudiando fechas y posibilidades, se escogió el 21 de septiembre de 1956. ¿Por qué? Porque en la Casa del Obrero se iba a proclamar una nueva candidatura de Somoza, la Casa del Obrero y León. Se terminó de concretar el plan de la siguiente manera.
un comando dirigido por Edwin Castro Rodríguez, integrado por Justo Alvarado, Noel Girón, Ramón Rosa Martínez, se apostaría cerca de la subestación eléctrica de Sutiaba y esperaría la señal de luces de Alberto Narváez desde la acera, la esquina de la Casa del Obrero, moría un vehículo. Tras esa señal, ellos se tomarían la instalación y apagarían las luces. Eran las 12 de la noche, que coincidía con la cercanía de Rigoberto con Somoza. Pues. Según los estudios, todo parece indicar que Rigoberto se vio obligado a adelantar la ejecución por dos razones. Primero, que escuchó y hubo señales de que Somoza se iba a retirar antes de las 12 en punto. Segundo, que al momento en que decidió hacer los disparos contra el dictador, estaba en mejor posición de tiro. Esta posibilidad se dio a esa hora, a las 11 de la noche. Y fue innecesaria la toma de la posición. Rigoberto, al realizar los disparos, fue tumbado al suelo y antes de recibir el culatazo mortal por parte de uno de los escoltas de Somoza, hirió mortalmente al tirano, quien fallecería el día 29 de noviembre en el Hospital Gorgas de la Zona del Canal de Panamá, donde fue llevado por los miembros de la Marina norteamericana. La represión que siguió a la muerte de Somoza García fue una de las más violentas en la historia de la dictadura. Personas, no solo por el hecho de ser opositoras, sino de encontrarse cerca del lugar, los hechos, o tener conexión casual con algunos de los participantes, fueron hechas prisioneras, torturadas. Las cárceles estaban llenas del país. No se dio el golpe de Estado debido a la falta de coordinaciones. Somoza García fue sucedido por su hijo Luis Somoza. Es decir, que la dictadura continuó y por eso es que se plantean algunos dilemas entonces si la acción fue útil o no. Sin embargo, se debe considerar que esta acción no fue en vano, porque Rigoberto no solo ajustició a quien había sido un peón de los Estados Unidos, sino también a quien había ordenado el asesinato de Sandino. Después de eso se había erigido en el jefe del aparato de dominación en base al crimen de centenas de opositores, del despojo de miles de propietarios. Se había enriquecido a costa de eso. Rigoberto, como dejó explicación en una carta a su madre, no pretendía derribar el sistema, sino iniciar el principio del fin de la dictadura, demostrar que los tiranos no son invulnerables. Rigoberto actuó en nombre del pueblo. En nombre del pueblo y prácticamente cumplió con su deber. Dejó sentadas las bases para que generaciones posteriores asumieran el derrocamiento del sistema tal como sucedió en julio de 1979.